Hola, buenos días a todos. Pues primero quisiera darle las gracias por estar en este webinar. Ahorita les vamos a contar un poquito más de qué se va a tratar. Yo quisiera primero pues agradecer la postulación al Premio Transformando México desde lo local y comentarles que seguimos en proceso de evaluación de las postulaciones. ¿Se tendrá algún avance la siguiente semana? Pero por lo pronto seguimos en el proceso de evaluación y este webinar es justamente como para profundizar sobre cosas particulares en la categoría en la que se postularon. Entonces, y en los ODS que correspondían a esa categoría. Este es el de prosperidad. Y quisimos empezar haciendo un webinar para después, como podrán ver en el registro, se les solicitó su usuario de Facebook, ya que después de este webinar lo que va a pasar es que vamos a crear un grupo en Facebook para que ahí podamos interactuar de manera más genuina, es decir, de decir qué problemáticas estamos viendo en nuestros municipios y de qué manera podemos solucionarlas. Entonces, una vez que termine el webinar, se les hará llegar tanto un resumen y la presentación, si es que así nos permite Lucas, del webinar y un enlace para conectarse a este grupo de Facebook que les estoy diciendo para hacer una comunidad virtual alrededor de los ODS y la categoría a la que postularon sus iniciativas. Ya para no quitarle más tiempo a Lucas, me gustaría primero agradecerle que haya aceptado la invitación de dar este webinar especializado y dejarle la palabra para que se pueda presentar y pueda comenzar sin más este webinar. Todos los micrófonos de los invitados están silenciados para que no haya como distracciones en medio de la presentación, pero sus preguntas las pueden hacer a través del chat y tanto Lucas o yo, a quien sea dirigida, las vamos a estar contestando en un segundo. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Lucas, sin antes agradecerle muchísimo haber aceptado esta invitación y pues aprovéchenlo porque es un gran experto en temas de tecnología y de blockchain. Entonces, háganle muchas preguntas, pongan mucha atención y cualquier cosa estoy acá al pendiente. Muy bien, gracias Mariana, muchas gracias a ustedes por la invitación, a todo el equipo de PNUDEM. Como decía Mariana, mi nombre es Lucas Jolía, yo soy director para América Latina de una empresa que se llama OS City. Como se dan cuenta por mi acento, no soy mexicano, soy argentino, pero bueno, la empresa sí es mexicana. Yo tengo base en Argentina, pero trabajamos en toda América Latina. Y principalmente trabajamos en la temática del webinar de hoy, ¿no? De cómo podemos los gobiernos municipales aprovechar lo que se llama la cuarta revolución industrial o las tecnologías de la cuarta revolución industrial para mejorar los servicios al ciudadano, para transformar todo lo que es las políticas públicas a nivel local. Así que de eso vamos a tratar el webinar de hoy. Y si hacia el final de la presentación nos vamos a enfocar en una tecnología en particular, que es la tecnología blockchain. Quizás algunos de ustedes habrán escuchado el mundo de las criptomonedas, de Bitcoin. Bueno, esta es la tecnología que está detrás de toda esa revolución, pero la vamos a enfocar sobre justamente políticas públicas, es decir, cómo podemos aprovechar esta tecnología para mejorar las políticas públicas, la transparencia a nivel local, y vamos a contar algunos casos que se han dado en América Latina. Voy a apagar mi video para no ocupar tanto ancho de banda. Como decía Mariana, cualquier pregunta la pueden ir haciendo por el chat y la vamos respondiendo. O hacia el final, más o menos estamos pensando una hora aproximadamente de conversación y después también podemos interactuar y hacer algunas preguntas. Como les decía, una breve, muy breve presentación de qué hacemos. Básicamente somos una startup de lo que hoy se denomina GovTech o tecnologías para gobierno, pero buscando un fuerte impacto social, ¿no? Básicamente lo que queremos hacer es juntar el mundo de la Agenda 2030, de los objetivos del milenio,
con el mundo de lo que decíamos la cuarta revolución industrial, ¿no? De las tecnologías emergentes, de tecnologías como inteligencia artificial, blockchain, y cómo esas tecnologías pueden ayudarnos a superar estos desafíos, sobre todo a nivel local y a nivel de las ciudades. Seguramente siempre se repite esto de que las ciudades son claramente el actor principal no solamente del futuro, sino también de la actualidad. Cada vez más vemos la gente se traslada a vivir a las ciudades y esto genera un montón de desafíos, ¿no? Entonces, un poco lo que queremos hacer de la empresa es juntar estos dos mundos de los objetivos del milenio con las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Y para eso hemos creado una plataforma, que es el primer App Store para gobierno, en el cual uno puede encontrar un montón de aplicaciones de desarrollos específicos de cómo implementamos esas tecnologías para mejorar sobre todo lo que son los servicios al ciudadano. Simplemente eso, digamos, de parte de quién soy. Soy profesor en la Universidad Tecnológica Nacional aquí en Argentina y también profesor de la Universidad del Externado en Colombia. Y siempre sobre estas temáticas, ¿no? Temas relacionados con tecnología y gestión pública, con ciudades inteligentes o con tecnologías emergentes, pero desde un punto de vista de las políticas públicas. Entonces, ese va a ser un poco el desafío de hoy, no verlo desde el punto de vista de la tecnología en sí, sino de cómo podemos pensar políticas públicas innovadoras bajo este contexto tecnológico, ¿no? Así que esa va a ser la perspectiva que le vamos a dar al webinar de hoy. Básicamente, antes de comenzar, siempre comienzo con una leyenda, si se quiere, ¿no? Cuenta la leyenda del surgimiento del ajedrez, de este juego de mesa, que surgió allá por el siglo VI en el Imperio Gupta, en lo que hoy se conoce como la India. Y cuenta la leyenda de que el surgimiento de este juego se dio de una manera bastante graciosa, si se quiere, en el cual un campesino que fue el que creó este juego estaba maravillado con lo que había logrado y decide presentárselo al emperador, ¿no? Es entonces que cuando el emperador conoce este juego, se da cuenta de la magnitud que tenía y entonces le dice, bueno, la verdad que has creado un juego espectacular por su complejidad, pero también me gustaría retribuirte, ¿no? Por la creación de este juego. Y el campesino le dice simplemente al emperador, bueno, yo simplemente quiero un poco de alimento para mi familia, por lo que nada más le voy a pedir un grano de arroz por cada uno de esos casilleros. Pero dice, vamos a hacerlo un poco más complejo. Vamos a poner un grano de arroz en el primer casillero y luego por cada uno de los siguientes casilleros quiero que duplique esa cantidad, ¿no? Entonces, si ponemos un grano de arroz en el primer casillero, vamos a poner dos en el segundo, cuatro en el tercero, ocho en el cuarto y así ir creciendo el número, duplicando ese número hasta que completemos todos los casilleros de ese tablero de ajedrez. Entonces, el emperador lo mira un poco sorprendido. Pero sin esperar lo que podía pasar, ordena que se le cumpla ese deseo, ¿no? Al creador de este juego. Y lo que sucede, como se podrán imaginar, es que hasta la mitad del tablero de ajedrez los números vienen siendo manejables, ¿no? Vienen siendo números que podemos pensar, digamos, en magnitudes humanas. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del tablero de ajedrez, el tema se pone más interesante, ¿no? Básicamente lo que sucedió es que lo que estaba pidiendo en realidad ese campesino era un imposible, era una cantidad de arroz tan grande, digamos, que representaba básicamente el doble o el triple del tamaño del Everest o similar a todos los cultivos de arroz que se habían hecho hasta esa época, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir simplemente con esta anécdota? Básicamente es que la dificultad que tenemos para pensar los crecimientos exponenciales. Decíamos, hasta la primera mitad del tablero de ajedrez los números crecen proporcionalmente, sin embargo, a partir de la segunda mitad del tablero de ajedrez los números se vuelven inmanejables, ¿no? Y esa es la lógica del crecimiento exponencial y esa es la lógica de lo que estamos viendo hoy con el surgimiento de las nuevas tecnologías. Es decir, nos es muy difícil analizar o predecir hacia dónde va esto de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, principalmente porque tienen un crecimiento exponencial. Es decir, nadie se hubiese imaginado, por ejemplo, hace 10 años, de que el día de hoy íbamos a contar a nivel mundial con una moneda que no dependa de ningún estado, ¿no? Como es el caso de las criptomonedas. Entonces era muy difícil imaginar una situación como esa hace 10 años, sin embargo, hoy vemos que existe, y lo mismo para cualquier otro tipo de tecnologías, ¿no? Decir hace 15 años o 20 años que ya en algunas ciudades íbamos a ver autos o carros
autónomos que no iban a ser conducidos por ningún ser humano, también nos parecía un poco irrisorio y sin embargo hoy vemos que eso es una realidad. Entonces, la dificultad que quiero transmitirles es lo difícil que es pensar tecnologías exponenciales, lo difícil que es pensar cambios exponenciales, que es cómo vemos que crecen estas tecnologías, ¿no? Entonces, si uno hace un breve repaso, vemos cómo este crecimiento tecnológico se da cada vez más rápido. Entonces, el gráfico que ustedes tienen ahí es cada una de esas innovaciones tecnológicas, el tiempo que les demandó llegar a 50 millones de usuarios, ¿no? Entonces, las aerolíneas o los aviones tardaron 68 años, el teléfono 50, y sin embargo, cuando vamos a las tecnologías de información y comunicación, vemos que ya la computadora tardó muchísimo menos tiempo, lo mismo para el celular, y ni hablar en estos últimos años con la expansión de las redes sociales, ¿no? Facebook tardó solo 3 años en llegar a 50 millones de usuarios, Twitter 2, y Pokémon Go, este juego, tardó solo 19 días. Entonces, ¿qué quiero marcar? Es que la difusión de estas tecnologías se hace cada vez más rápida y esto, si se quiere, dificulta cómo hacemos para planificar políticas públicas que tengan en cuenta estas tecnologías, ¿no? Todos sabemos que los gobiernos o las administraciones públicas van mucho más lento que este cambio tecnológico y eso es normal. Sin embargo, ¿cómo podemos planificar de alguna manera aquello que cuesta mucho planificar, que es muy difícil predecir? ¿Cuál es la dirección de esa planificación? Entonces, el primer punto que quiero remarcar es el crecimiento exponencial que están teniendo todas estas tecnologías que hablábamos al inicio. Inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, sensorización de nuestras ciudades. Hoy ya se habla de computación cuántica como el próximo desafío de tecnológico. Entonces, este crecimiento exponencial lo que hace, y después vamos a ver algunos ejemplos, hace también muy difícil predecir algunas soluciones para los desafíos actuales de las ciudades. Lo que quiero marcar es que estamos en un periodo que llamamos la sociedad del conocimiento, que no es simplemente tecnología, es decir, no es simplemente una mayor disponibilidad o capacidad tecnológica como sociedad, sino principalmente son nuevos flujos de información y de comunicación y una nueva forma en la cual construimos conocimiento, ¿no? Entonces, Internet se ha transformado como este tejido conectivo, pero también un tejido colectivo. Y esto lo estamos viendo muy bien desde el inicio de digamos, de este nuevo centenario, de este nuevo siglo, perdón, hasta el día de hoy. Hoy en América Latina estamos viviendo situaciones muy convulsionadas en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, pero también a nivel global estamos viviendo muchas de estas situaciones. Y una de las características fundamentales es que todas estas manifestaciones, todas estas protestas, más allá del tinte ideológico que no vamos a analizar y no nos interesa para esta charla, vienen siendo organizadas por afuera de las estructuras tradicionales de representación. Es decir, cuando uno ve las manifestaciones desde comienzo del siglo hasta hoy en América Latina y en otras partes del mundo, lo primero que ve es que no necesariamente son manifestaciones encauzadas por partidos políticos, ¿no? Que eran tradicionalmente los canales de comunicación que tenía la ciudadanía con el gobierno o para transmitir demandas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo hoy es que esa ciudadanía se está autoorganizando con un fuerte componente tecnológico, con la utilización de Internet, de redes sociales, de celulares. Entonces, lo que empezamos a ver es que la ciudadanía se está autoorganizando por afuera de las estructuras tradicionales y esa autoorganización tiene mucho que ver con la utilización de esto de la sociedad del conocimiento, con la utilización de Internet como un tejido conectivo. Y esto sin duda representa un gran desafío para las administraciones públicas, para los gobiernos de nuestra región, porque cómo buscamos o cómo podemos dar respuesta a esas demandas cuando la problemática no viene canalizada por las instituciones tradicionales, vamos a decirlo. Entonces, esta es una de las hipótesis, o por lo menos que estamos viendo en América Latina, en la cual la ciudadanía es un fuerte usuario de estas tecnologías, es un usuario intensivo de todas estas tecnologías. Tenemos que ver qué respuesta dan los gobiernos hacia eso, ¿no? Entonces, para poner algunos ejemplos muy básicos de cómo esta tecnología impacta en la forma de pensar políticas públicas, hoy se dice que estamos en la escala del zettabyte, ¿no? Es decir, que en los últimos 2 años de la historia de la humanidad hemos generado tanta información como toda la historia de la humanidad. Es decir, en solamente 2 años duplicamos la cantidad de información que hemos generado en toda la historia de la humanidad. Y esto nos lleva a la escala de grandes datos, o lo que comúnmente se llama el Big Data o los datos masivos, que es básicamente cómo nosotros como organizaciones podemos empezar a utilizar información en tiempo real y información a gran escala
para generar o pensar nuevas políticas públicas. Les doy un ejemplo muy, muy simple. Hace algunos años, Google le jugó una especie de apuesta, ¿no?, al sistema de salud de los Estados Unidos. ¿Qué le dijo Google? Que ellos podían predecir la cantidad, o mejor dicho, las epidemias de determinadas enfermedades en los Estados Unidos antes de que efectivamente el sistema de salud lo supiera. Claro, ¿cómo funciona el sistema de salud de los Estados Unidos y cómo funcionan los sistemas de salud de todos los países? Básicamente, yo como usuario o como ciudadano voy al hospital porque tengo una gripe, me atiende un médico, me hace un diagnóstico, me receta algún medicamento. Y luego esa información la recoge todo el sistema hospitalario y semanas o meses después es enviada a los sistemas de salud a nivel estatal, a nivel nacional, ¿no? Entonces, básicamente los sistemas de salud a nivel estatal conocen de que hubo determinada epidemia, por ejemplo, de una gripe, luego de que ésta se produzca, ¿no? Primero tengo que ir al hospital, me tiene que atender un médico, me tiene que dar una receta, me tiene que prescribir un medicamento y luego semanas o meses después esa información es elevada a los sistemas de salud a nivel nacional. ¿Qué se empezó a dar cuenta Google? De que la gente antes de ir al hospital, ¿qué hacía? Básicamente googleaba sus síntomas, ¿no? Entonces, antes de ir al médico, yo googleo mis síntomas y pongo, bueno, si me duele la cabeza, si me duelen los huesos, si tengo algo de fiebre. Entonces, Google lo que hizo fue empezar a parametrizar esas búsquedas que hacía la ciudadanía, que hacía la gente, y empezar a predecir dónde había mayores chances, mayores probabilidades de que se dé, por ejemplo, una epidemia o un brote de gripe en determinada ciudad de los Estados Unidos. El gráfico que ustedes ven ahí es la estimación en azul que hizo Google y en naranja está la información, la data que meses después contó el sistema de salud de los Estados Unidos. Fue una predicción casi, casi perfecta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Google de que hay una nueva forma de analizar información y que nos puede servir para la utilización o para la implementación de políticas públicas? Entonces, como gobiernos podemos empezar a utilizar información en tiempo real para dar una nueva solución a esos servicios ciudadanos, básicamente. Hace algunos años, Marc Andreessen, que es quizás el mayor inversor de Silicon Valley, de los Estados Unidos, escribió un artículo muy interesante que se llamaba ¿Por qué el software se está comiendo al mundo? Y en ese artículo, Andreessen mencionaba de que básicamente como toda la industria cultural del cine, la industria de los libros, la industria de la música, se estaba transformando en una industria de software. Es decir, estábamos viendo el paso de una industria cultural a una industria de software. Y Andreessen lo que marcaba es, fíjense el mundo de los libros, hace pocos años nadie se imaginaba que hoy iba a ser casi completamente controlado por Amazon, que es Amazon una empresa de software. Lo mismo el mundo del cine, de las películas, de las series, lo mismo pasa con Netflix, lo mismo el mundo de la música, ¿no? Con Apple o con Spotify. Y así en cada uno de los rubros de esta industria cultural, Andreessen marcaba de cómo el software se está comiendo al mundo de alguna manera. Y nosotros podemos empezar a ver de que cada vez más también el software se está comiendo a las ciudades, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, si yo hoy viajo a la Ciudad de México puede ser muy similar hace algunos años en temas de infraestructura. Es decir, puede haber una ciclovía más, puede haber edificios nuevos, puede haber alguna plaza nueva, pero básicamente en tema de infraestructura la Ciudad de México es muy similar y todas las ciudades son bastante similares de hace 10 años. Sin embargo, si yo viajo hace 10 años a la Ciudad de México, voy a tener una experiencia particular y seguramente va a ser completamente distinta a la experiencia que yo tenga hoy si viajo a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque seguramente yo alquile o reserve un hotel mediante una plataforma o reservo un departamento mediante una plataforma como puede ser Airbnb. Y seguramente yo saque mi ticket aéreo a través de otra plataforma como puede ser Despegar. Y seguramente al momento de llegar reserve un automóvil, un carro por una plataforma tecnológica que es una empresa de software. Y al momento de subirme a ese carro voy a poner un GPS y que es una plataforma, que es un software también, en el cual me va a indicar cuál es el mejor camino para llegar a mi destino. Y así durante toda mi estadía en la Ciudad de México, lo que yo me voy a dar cuenta es que tengo una interfaz nueva entre el ciudadano y la ciudad, que es el software, que son los algoritmos. Es decir, cada vez más yo ya no tengo una experiencia directa con mi ciudad, sino que esa experiencia viene intermediada por plataformas, por software y por algoritmos. Entonces, cada vez más vamos a ciudades gobernadas de alguna manera por algoritmos y mi experiencia de esa ciudad, mi experiencia como ciudadano,
cada vez más va a estar intermediada por este tipo de tecnologías. Y eso supone un cambio muy drástico. ¿Por qué? Porque el hardware de las ciudades, la infraestructura de las ciudades cambia lentamente, sino mi experiencia de la ciudad, el software de las ciudades cambia mucho más rápido. El ejemplo más claro ahí es Airbnb, ¿no? Airbnb, y comparémoslo con otra empresa de su rubro, pero completamente distinta, como puede ser Hilton. Hilton tardó más de 100 años en construir su imperio y debió poner millones de ladrillos, básicamente, para poder construirlo, invertir cientos de millones de miles de dólares para hacerlo. Y sin embargo, Airbnb en pocos años llegó a construir un imperio semejante y no puso un solo ladrillo. ¿Eso qué quiere decir? De que las plataformas o el software le da un nuevo uso a la infraestructura de nuestras ciudades. Nuestras ciudades, que es la capa tecnológica, que es la capa del software, que es la capa de los algoritmos. Y esto es muy difícil de pensar. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos hacia atrás en el tiempo y vamos hacia 2 siglos atrás, vamos hacia fines del siglo XIX, también vemos que las ciudades tenían determinados problemas. Esta es una imagen de Nueva York hacia 1893 y es muy interesante porque en ese mismo año también se produjo el primer Congreso Mundial de Urbanismo en los Estados Unidos. Se juntaron todos los urbanistas a debatir, a definir cuáles eran las principales o los principales desafíos que tenían las ciudades de aquella época, ¿no? Así como hoy los urbanistas y todos estamos metidos en esto de los objetivos del milenio y la Agenda 2030 y cuáles son los principales desafíos de las ciudades, bueno, 200 años atrás también esto sucedía. Y los urbanistas se juntaron a pensar cuáles eran los principales problemas que iban a afrontar las ciudades del futuro. El principal problema que tenían las ciudades hasta fines del siglo XIX es la foto esa, es el estiércol de caballo. Aunque parezca mentira, y esto está registrado en los anales de esos congresos, el estiércol de caballo era uno de los principales problemas que tenían sobre todo las grandes ciudades a nivel mundial. Imagínense que en esa época en Nueva York había más de 150.000 caballos, ¿no? Que eran obviamente utilizados como un medio de movilidad, pero que producían este efecto colateral, si se quiere. Por eso, si uno ve algunas fotos de aquella época, podemos ver toneladas, ¿no? Montañas de estiércol, y básicamente también eso influía en la arquitectura de la ciudad. Nosotros vemos hoy en muchas de estas grandes ciudades, en las edificaciones de aquella época, que debían levantarse del nivel del suelo justamente por este problema. Lo interesante de este congreso, que iba a durar 5 días, al tercer día se levantó, se suspendió el congreso, y la gran hipótesis de los urbanistas en aquella época era que íbamos a ver un retroceso de las ciudades, es decir, de que las ciudades y sobre todo las grandes ciudades iban a morir, principalmente, y aunque parezca una humorada, tapadas por el estiércol de caballo. Entonces, lo que predecían de alguna manera era la fuga de las ciudades nuevamente hacia el campo, es decir, la ciudad se va a volver algo básicamente ingobernable y la gente va a volver nuevamente hacia el campo. ¿Qué fue lo que pasó? Todos imaginarán cuál fue la respuesta o cuál fue la solución a ese problema, que los urbanistas de aquella época, y esto tiene que ver con el crecimiento exponencial, no lo podían visualizar. Básicamente, lo que dio solución al problema de los caballos y el estiércol de caballo fue el surgimiento de una innovación tecnológica como es el motor de combustión interna. Y años después, el surgimiento de los automóviles. El surgimiento del automóvil fue aquel innovación tecnológica que le dio, de alguna manera, solución a este problema que traían las ciudades del siglo XIX. Sin embargo, si avanzamos un poquito en el tiempo y nos vamos unas décadas un poco más aquí, vemos que hoy el principal problema que ven o tenemos en las ciudades es justamente el automóvil, ¿no? Todas las grandes ciudades del mundo tienen sus políticas de cómo podemos hacer para que la gente deje de utilizar el automóvil y comience a trasladarse por otros medios. Pero esto tiene una historia. ¿Por qué? Porque el automóvil tuvo su auge. Más allá de que hoy todos los urbanistas están tratando de cómo sacamos el auto de la ciudad, en determinada época era cómo pensamos las ciudades para el automóvil. Al revés, era un poco la discusión, ¿no? Esa imagen que tiene ahí es un congreso muy importante que se hacía en los Estados Unidos, que se llamaba Futurama, que invitaba a pensar la ciudad del futuro, a cómo nos imaginamos la ciudad del futuro, ¿no? Eso se realizó en 1964, 65, y era un congreso que estaba fuertemente financiado por General Motors, ¿no? Y miren las imágenes que tenemos ahí de cómo eran pensadas las ciudades del futuro. Claramente veíamos ciudades que estaban pensadas para los automóviles,
¿no? En la cual uno trabaja en un lado, pero vive a las afueras de la ciudad y para eso necesita moverse en el automóvil y para eso necesitamos infraestructuras y las ciudades tienen que tener grandes infraestructuras pensadas para los automóviles. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Digamos, ¿qué tiene que ver con esto de la tecnología? Lo primero que debemos pensar es no diseñar las ciudades a través de un producto tecnológico. No debemos caer de vuelta en el error del siglo XX de planificar nuestras ciudades a través, en ese caso, de los autos. Pero ahora tampoco debemos planificar las ciudades en base a estas nuevas tecnologías. Más que tecnologizar la ciudad, lo que debemos pensar es cómo urbanizamos la tecnología. Es decir, cómo adaptamos la tecnología a las necesidades de la ciudadanía de las ciudades del siglo XXI y no al revés. No cómo adaptamos las ciudades a una tecnología en particular. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia, la tecnología tiene un crecimiento exponencial, la tecnología queda obsoleta. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con todas las infraestructuras? ¿Qué hacemos con las ciudades cuando esa tecnología queda de alguna manera obsoleta? Entonces, esta frase de Anthony Thompson, que es un escritor, tiene un libro muy interesante que se llama Smart Cities, pero me parece que refleja muy bien el espíritu de cómo pensar políticas públicas que tengan que ver con tecnología. Y acá vemos algunos casos hoy en la actualidad que a uno le llaman poderosamente la atención. Y quizás son casos de que justamente piensan las ciudades según la variable tecnológica, ¿no? Según lo que no hay que hacer. Y llamativamente son el caso de las ciudades inteligentes, o por lo menos los casos más espectaculares, ¿no? De ciudades inteligentes a nivel global. Uno es el caso de Songdo en Seúl, otro es el caso aquí, más cerca de Xachai, de Ecuador, esta ciudad del conocimiento que impulsó Correa en su momento. Este es el caso, uno de los casos más paradigmáticos de Masdar, cerca de Abu Dhabi. Y son todas ciudades que fueron creadas desde cero pensando en la variable tecnológica. Comúnmente son ciudades que se crean en el medio de la nada, en el desierto, y que ya desde el inicio son pensadas para los autos autónomos, son pensadas para las energías renovables, son pensadas para la recolección inteligente de residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema principal que tienen estas ciudades hoy? Es que son ciudades que fueron pensadas principalmente desde el punto de vista tecnológico, pero no pensadas desde el punto de vista del ciudadano. Y el principal problema, lo pueden googlear, que tienen estas ciudades, son que nadie quiere ir a vivir ahí. Es decir, le falta el componente humano, son ciudades o pequeños conglomerados con ese fuerte componente de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, pero son ciudades que no tienen habitantes, que no tienen ciudadanos. Entonces, Richard Sennett siempre dice que a nadie le gusta una ciudad demasiado inteligente, en el sentido de que no debemos justamente pensar la ciudad según la variable tecnológica necesariamente, sino al revés, cómo utilizamos la tecnología para poner en el centro al ciudadano y para dar respuesta a las demandas que tienen hoy las ciudades. Y este problema ya lo hemos visualizado, ¿no? Este problema se dio en el siglo XX, es decir, lo mismo que estamos planteando hoy de cómo pensar las ciudades, se dio en el siglo pasado. Y es esta lógica de planificación central o urbanismo emergente, no me voy a meter demasiado, pero para aquellos que les guste un poco la historia del urbanismo, se dio un gran debate en el siglo XX entre Robert Moses y Jane Jacobs. Uno era el gran creador de la Nueva York moderna, de la Nueva York de las autopistas, de las grandes infraestructuras, y Jane Jacobs era principalmente un activista que justamente lo que quería era recuperar la idea de lo local, de la visión local acerca de las ciudades. Pero es muy interesante esta lógica de planificación central o cómo podemos utilizar la co-creación de políticas públicas para pensar una ciudad. Algunos ejemplos de esta planificación central lo hemos visto en la India, ciudades que se han pensado en el siglo XX desde el inicio como ciudades planificadas centralmente por urbanistas o por arquitectos, pero también el caso más conocido es el caso de Brasilia, ¿no? Una ciudad que fue pensada desde el escritorio, desde sus inicios, por grandes arquitectos, pero que hoy también son marcadas como un fracaso del urbanismo. Entre otras cosas, por ejemplo, en el caso de Brasilia, que es una ciudad con un gran éxito arquitectónico, pero no tanto desde el punto de vista social. Y una de las cuestiones es que por su infraestructura, por su diseño como ciudad, es muy difícil la venta ambulante, ¿no? Es muy difícil el surgimiento de economías informales en Brasilia. Y eso ha llevado también, todos sabemos que en nuestros países la economía informal forma parte fundamental de la economía de los países, ¿no? Entonces, ¿qué quiero marcar simplemente con esto? De que hoy la tecnología nos está obligando a una nueva forma de planificación que no tiene tanto que ver con una planificación de políticas públicas centralizadas, sino que tiene que ver más cómo utilizamos el conocimiento ciudadano
cómo utilizamos la tecnología para aprovechar ese conocimiento ciudadano y para dar una nueva planificación de los desafíos de nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades son principalmente, no son un lugar en el espacio, sino que son principalmente historias en el tiempo. Una ciudad no es el conjunto de edificios, sino que una ciudad principalmente son los flujos, es la interrelación que sucede entre sus habitantes, entre sus ciudadanos. Por eso no debemos confundir a las ciudades con los edificios. Cuando hablamos de una ciudad inteligente, cuando hablamos de cómo incorporar tecnología a las políticas públicas de una ciudad, hablamos de poner al ciudadano en el centro, no a los edificios en el centro. Y esta imagen explica claramente cuál es muchas veces la problemática que tiene esto de pensar la tecnología desde el punto de vista del diseñador y no desde el punto de vista del usuario o del ciudadano. Esta imagen seguramente ustedes la vivirán en cada una de sus ciudades, pero en todas las plazas de cualquier colonia, de cualquier barrio, siempre encontramos esta lógica. Hay una plaza en donde el arquitecto o el urbanista pensó cuál era el camino desde el punto de vista quizás estético, el camino, el mejor camino para generar dentro de esa plaza, y sin embargo después el ciudadano, el usuario de esa plaza genera su propio camino. ¿Por qué? Porque los criterios del planificador no necesariamente concuerdan con los criterios del usuario. Es decir, las variables que toma el planificador para elaborar una política pública no siempre coinciden con las variables que tiene un ciudadano, o los criterios que tiene un ciudadano acerca de cuál es su propia utilidad. Entonces, esta foto resume muy bien donde muchas veces planificamos políticas públicas o políticas públicas con tecnología que no necesariamente toman en cuenta los criterios del usuario, ¿no? Entonces, un poco el desafío de esta primera parte, después sí vamos a hablar un poco más de cómo algunas tecnologías están impactando, pero el mensaje que quiero transmitir es, antes de pensar en tecnología, lo que debemos pensar es una nueva forma de gestionar la complejidad de las ciudades. ¿Por qué? Principalmente porque los problemas de las ciudades no responden a un organigrama de gobierno. Es decir, un problema de salud de una ciudad no es potestad exclusiva de la Secretaría de Salud de esa ciudad. Un problema de movilidad no es potestad exclusiva de la Secretaría de Transporte. Lo mismo que un problema de seguridad o cualquier otro tipo de problema que pueda tener una ciudad. ¿Por qué? Porque hoy los problemas sociales son mucho más complejos, están interrelacionados y son multicausales. Y por lo tanto, nuestros gobiernos deben buscar forma de dar una solución también multicausal a ese problema, que no necesariamente se corresponde con el organigrama de un gobierno. Y esto, por lo menos en Argentina, imagino que en México, sabemos que en otros países sucede lo mismo, hasta los gobiernos tienen imposibilidades desde el punto de vista presupuestario, no solamente por la falta de presupuesto, sino también por la estructuración misma del presupuesto. Es decir, si yo soy secretario de salud, por ejemplo, y quiero aportar de mi presupuesto a una política de alcantarillado para mi ciudad, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque eso es una potestad del presupuesto de la Secretaría de Infraestructura. Pero sin embargo, todos sabemos que un problema de alcantarillado de una ciudad es claramente un problema de salud o tiene beneficios claramente para temas de salud. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos viendo? Es que estamos frente a un cambio de época, me parece, donde los problemas son cada vez más complejos, donde los problemas se interrelacionan cada vez más y, sin embargo, vemos gobiernos cada vez más estructurados o con cada vez mayor limitación a la hora de poder implementar políticas públicas. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que buscar una nueva manera y cómo incorporamos la tecnología para buscar esta nueva forma de planificar políticas públicas. Y déjenme darles un ejemplo que no tiene nada que ver con tecnología todavía, pero que sí con este nuevo modelo de cómo co-creamos políticas públicas, cómo podemos aprovechar el potencial de la ciudadanía, la inteligencia colectiva y las capacidades que tiene la ciudadanía para mejorar las políticas públicas o los problemas de nuestras ciudades. Este es un ejemplo de Alejandro Aravena. Alejandro Aravena es uno de los arquitectos más famosos, es un arquitecto chileno que ganó en el año 2017 el premio Pritzker de arquitectura, que es como el premio Nobel, llamémoslo. No existe un premio Nobel de arquitectura, pero esto vendría a ser un similar. Y lo ganó principalmente por uno de sus proyectos al norte de Chile, en Iquique, y es un proyecto de construcción de viviendas sociales. Este proyecto cuenta Aravena de que lo contrata el Estado Nacional chileno para desarrollar estas viviendas sociales. Y sin embargo, el presupuesto que le daban a Aravena le alcanzaba para hacer casas de 40 metros cuadrados. Y Aravena dice, todos sabemos que para una familia tipo de cuatro integrantes puede haber... Hola, hola, aquí volví.
Se corta la conexión. Buenísimo. Listo, Aquí entonces creo estoy. que nos quedamos en el tema de el presupuesto para casas de 40 metros cuadrados. Exactamente. Buenísimo, mil Ahí gracias. volvemos. Bueno, disculpen, ahí tomo el control de la presentación. Se cayó la conexión, creo. Entonces les decía, quizás el proyecto que nosotros vemos ahí, las imágenes que vemos ahí, no es un éxito de diseño o un éxito arquitectónico, pero claramente es un éxito social, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje de que muchas veces la mejor forma de encontrar la solución a los problemas que plantean hoy las ciudades, o no solamente eso, sino también cómo pensamos una nueva forma de pensar políticas públicas, tiene que ver en cómo incluimos a la ciudadanía? No solamente para elegir el nombre de un puente, ¿no? Sino cómo la incluimos en todo el proceso de políticas públicas. Cómo incluimos a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, pero también en el proceso de implementación de esas políticas públicas. Entonces, ¿qué es lo que quiero mencionar, digamos, y por qué estamos hablando de esto cuando en realidad es un webinar sobre tecnologías para tus políticas públicas? Porque antes de pensar en la tecnología, debemos pensar justamente en una nueva forma de gestionar. Y esto está muy estudiado en la revolución industrial. Es decir, el impacto de las tecnologías de la revolución industrial no se dio inmediatamente. Pasaron décadas hasta que el impacto, por ejemplo, de la máquina a vapor o de todas las innovaciones que trajo la revolución industrial tuviesen un impacto económico, básicamente, o tuviesen un impacto social esas tecnologías. ¿Por qué? ¿Qué tuvo que pasar en el medio? ¿Qué pasó en esas décadas del surgimiento de una innovación tecnológica al impacto social de esa innovación tecnológica? Básicamente lo que pasó fue que las estructuras, las empresas, las organizaciones tuvieron que encontrar una nueva forma de gestionar. Entonces, no sería nada la revolución industrial, por ejemplo, siglos atrás, si tampoco hubiesen surgido lo que es la escuela de la administración científica o el fordismo o la cadena de producción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? De que nuevas formas tecnológicas, nuevas invenciones tecnológicas nos dan como resultado o nos obligan a repensar la forma de gestionar. Y ese es un poco el mensaje, ¿no? Lo que estamos viendo aquí son nuevas formas de gestionar que creo yo van muy bien con el aprovechamiento muchas veces de estas innovaciones tecnológicas, de cómo podemos aprovechar esas innovaciones tecnológicas. Y acá hay una diferencia fundamental y vuelvo a esta imagen de la plaza. La gran diferencia de la tecnología del siglo XX con la tecnología del siglo XXI es que la tecnología del siglo XX, el designio del invento, lo ponía el inventor. ¿Qué quiero decir con esto? El designio, la utilidad social de un automóvil está dada desde su fábrica, está dada desde el inventor del automóvil. Yo puedo utilizar el automóvil para ponerle plantas adentro, ¿no? Para un macetero, decimos en Argentina. Sí, lo puedo utilizar para eso, pero básicamente esa no es su utilidad. El automóvil, el designio para lo cual fue inventado, ya está predeterminado por el inventor, ya está predeterminado por el productor de ese automóvil. Es decir, el automóvil se utiliza para llevarme de un lugar a otro, básicamente. ¿Cuál es la gran diferencia con las tecnologías del siglo XXI? Es que el designio lo pone el usuario, no lo pone necesariamente el inventor de esa tecnología. Nunca se imaginó Mark Zuckerberg de que su creación iba a ser utilizada para hacer movimientos sociales en Medio Oriente o para movilizar a los indignados, lo mismo con cualquiera de las redes sociales que vemos hoy. Es el designio, el contenido de estas nuevas invenciones tecnológicas lo pone el mismo usuario, no necesariamente lo pone el productor. Entonces empezamos a ver un ida y vuelta entre el productor, entre el planificador y la experiencia del usuario y cómo es utilizada esa tecnología por el usuario. Ese es un poco el mensaje también de cómo tenemos que pensar políticas públicas de tecnología, porque cada vez más tenemos que pensar entre este ida y vuelta entre el planificador, aquel que está en la administración pública pensando políticas públicas, pero también la experiencia del ciudadano, también el conocimiento del ciudadano acerca de esa problemática y cómo podemos aprovechar ese conocimiento ciudadano acerca de la problemática. Entonces, la lógica es, así como antes les mostraba el ejemplo de cómo Google puede utilizar grandes cantidades de información, hoy los gobiernos y los gobiernos municipales también tienen grandes cantidades de información que al abrirlas, que al ponerlas a disposición de la ciudadanía, se pueden pensar en nuevos servicios ciudadanos. Y esto es todo un desafío porque lo que estamos diciendo es dejar de pensar a la administración pública simplemente como una máquina expendedora de gaseosas, ¿no? Cuando yo voy a una máquina expendedora de gaseosas, yo pongo mis monedas y espero que
esa máquina me dé, por ejemplo, una Coca-Cola. Ahora, yo no intervine en el proceso de elaboración de esa Coca-Cola o de ese producto, ¿no? En el caso de las políticas públicas, tradicionalmente pensamos lo mismo, ¿no? Yo pongo una moneda, yo pago mis impuestos y espero que el Estado me lo derive en políticas públicas o en servicios públicos. Y sin embargo, hoy la lógica ha cambiado. Ya no es más la lógica de la máquina expendedora de gaseosas, sino cada vez más, y esto lo estamos viendo en toda América Latina, la ciudadanía pide intervenir en la formulación y en la implementación de políticas públicas y pide participar en la solución de los problemas que tienen hoy nuestras ciudades. Entonces, esto nos obliga a una nueva forma de gestionar y en cómo podemos aprovechar esa información. Hemos visto en los últimos años unas experiencias muy interesantes, por ejemplo, de todo lo que es datos abiertos o gobierno abierto. No simplemente como transparencia, es decir, que un gobierno muestre sus compromisos y genere un portal de transparencia, sino también de cómo abrimos información para que esa información pueda ser utilizada por la ciudadanía para generar nuevos servicios públicos. Todos los portales de datos abiertos que vemos hoy en las ciudades tienden también a eso, no solamente a dar transparencia, sino también a abrir información para que la ciudadanía, desarrolladores independientes, o mismos emprendedores, puedan generar nuevas aplicaciones y soluciones para los problemas de esa ciudad. El ejemplo más claro que se ha dado, por ejemplo, es en algunas ciudades de América Latina, los gobiernos han abierto la información acerca de sus buses, ¿no? Acerca del transporte público, y eso ha permitido que muchos desarrolladores, estudiantes, universidades puedan generar aplicaciones para, por ejemplo, saber cuándo pasa el bus en la esquina de mi casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo podemos empezar a pensar en este nuevo contexto de la sociedad del conocimiento, una nueva forma de pensar esas políticas públicas. Dicho eso, digamos que tiene más que ver con cómo pensamos las políticas públicas en este nuevo contexto tecnológico. Me gustaría centrarme en una tecnología en particular, en una tecnología que ha sido o que tiene mucha prensa, vamos a decirlo, que es la tecnología blockchain. Quizás todos habrán escuchado, o la gran mayoría de ustedes habrán escuchado las criptomonedas, habrán escuchado sobre Bitcoin. Sin embargo, esto va un poco más allá de las criptomonedas, es decir, blockchain es la tecnología que está detrás o que permite las criptomonedas, pero es una tecnología que puede ser utilizada para otras cosas como vamos a verlo, ¿no? Ahora, ¿qué es blockchain? Básicamente, una manera de explicarlo muy, muy simple, blockchain es una tecnología que funciona como, o podríamos llamarla o ponerla en el grupo dentro de las tecnologías de confianza. Y a lo largo de la historia de la humanidad siempre vemos tecnologías de confianza, hemos tenido tecnologías de confianza. Y una tecnología de confianza puede ser un pedazo de papiro, un pedazo de piedra o un pedazo de madera. En la antigüedad se utilizaban esas tecnologías muy primitivas para acordar o para, mejor dicho, registrar los acuerdos que se hacían entre privados, ¿no? Entonces, si yo hacía un acuerdo con Mariana, por ejemplo, de que ella me daba algo de su cosecha y yo le intercambiaba por algo de ganado, dejábamos ese acuerdo entre privados asentado en una tecnología que podía ser un pedazo de piedra o un pedazo de madera. Si nos venimos más hacia el presente en la historia, bueno, los famosos libros contables son también una tecnología de confianza, es decir, aquello donde vamos asentando, por ejemplo, las finanzas o los intercambios que se generan entre privados o entre una empresa o mismo entre el Estado. Y si venimos más acá, un Excel o un spreadsheet de Google también son tecnologías de confianza. Entonces, durante toda la historia de la humanidad, necesitamos mecanismos tecnológicos para asentar información. De alguna manera necesitamos mecanismos tecnológicos para construir aquello que es fáctico. Es decir, ¿qué dice hoy de que yo tengo X cantidad de dinero en mi banco? Básicamente porque eso está asentado en algún tipo de tecnología, ¿no? Puede ser una base de datos, decimos hoy. Pero eso existió a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia con esta tecnología blockchain? En que toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy, la forma en la cual tuvimos de asentar información era de manera centralizada. Es decir, estaba esa información asentada en un único lugar, vamos a llamarlo. ¿Qué es lo que propone blockchain? Una forma de asentar información, de generar lo fáctico, de construir verdad, si se quiere, pero de manera descentralizada. Es decir, de que nosotros cada vez que grabamos cualquier tipo de información dentro de esa blockchain, dentro de esa tecnología,
es replicada a una cantidad de nodos determinada, a una cantidad de partes determinadas. Vamos a poner un ejemplo, es como una spreadsheet de Google, pero que no está solamente en sus servidores, sino que está en cada uno de los servidores que forman parte de esa cadena o de ese blockchain, ¿no? Y que cada cambio que nosotros hacemos de esa base de datos, cada registro que incorporamos, se va replicando automáticamente en cada una de esas partes. Entonces, para dar una definición muy, muy simple, blockchain es una base de datos, es un ledger, es un libro contable, podríamos decirlo, pero que está distribuido, está compartido una red de computadoras o nodos. Y una vez que esa información se añadió a esa base de datos, es extremadamente imposible, casi, es casi imposible poder modificarla, ¿no? Y todos los que formamos parte de esa blockchain, todos los que formamos parte de esa cadena de datos, tenemos una copia exacta de todas las transacciones que se van dando, ¿no? Blockchain, decíamos, es utilizada principalmente por las criptomonedas como Bitcoin, pero existen otros casos que vamos a ver ahora, y sobre todo las ciudades están comenzando a utilizarla, para que, vamos a ver, para temas de transparencia, pero también para temas de emisión de credenciales o para dar la certeza de que determinada información no ha sido alterada. Entonces, para que se vayan con una idea de lo que es blockchain, es una base de datos distribuida, pero el beneficio que nos da es la seguridad de que determinada información nadie la va a poder alterar. Funciona, entre otras cosas, casi como un notario digital, ¿no? Como un notario que nos asegura de que nadie va a poder alterar o modificar esa información. Entonces, las características fundamentales son que tiene un proceso criptográfico, no me voy a detener demasiado en esto, simplemente una introducción, pero es una red entre pares, es decir, todos los que forman parte de esa cadena de bloques, de esa blockchain, que hay muchas, ya vamos a ver que hay muchísimas a nivel mundial, pero cada uno de los que forman parte de esa blockchain es un igual entre pares, no hay nadie por encima de otro, tiene un mecanismo de consenso, es decir, un mecanismo por el cual acordamos qué información se incorpora dentro de ese ledger o de ese libro contable, por lo que tiene un mecanismo de gobernanza, que es un mecanismo de gobernanza distribuido. Es decir, así como a veces tenemos tecnologías de confianza, decíamos un pedazo de piedra, un papiro, un pedazo de madera, pueden funcionar como una tecnología que nos da confianza. El papel carbónico, decimos acá en la Argentina, o el papel carbón, quizás muchos de ustedes no, nunca vieron uno, pero antes para hacer copias entre determinados contratos se utilizaba este papel carbón. Es una tecnología de confianza porque me da la confianza de que las dos copias de ese contrato son exactamente iguales, ¿no? Una fotocopiadora es una tecnología de confianza también. Entonces, tenemos tecnologías de confianza. Pero cuando la tecnología de confianza es centralizada, es decir, está almacenada en un solo lugar, necesitamos también instituciones de confianza. Entonces, no solamente en la historia de la humanidad tenemos tecnologías, sino también tenemos instituciones de confianza. Un banco, por ejemplo, es un intermediario, pero que me da confianza a la hora de que yo pueda hacer una transacción con otra persona. El Estado, en muchas cosas, también funciona como un intermediario de confianza. Si yo le quiero vender un auto a Mariana, seguramente deba completar algunos formularios o dar veracidad de que ese auto es mío, y ahí interviene el Estado para dar veracidad a Mariana de que efectivamente este auto es mío. En temas de títulos de tierras, por ejemplo, o títulos de propiedad, necesitamos muchas veces del Estado, de los notarios, de los abogados, un montón de instituciones de confianza que le dan justamente la seguridad a cada una de las partes de que, por ejemplo, mi propiedad es mía y que yo se la puedo vender a cualquiera de ustedes, o que esta parcela de tierra es mía. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre hemos necesitado no solamente de tecnologías de confianza, sino de instituciones o de intermediarios de confianza. ¿Qué es lo nuevo que trae blockchain? De que por las características de ser descentralizado, de que nadie puede alterarlo, de alguna manera en algunos procesos puede sustituir o eliminar este intermediario de confianza. Por eso, como vamos a ver ahora brevemente, también se está utilizando esta tecnología para todo lo que son títulos de tierra o títulos de propiedad, para que yo pueda tener la certeza de que ese título o de que esa propiedad me pertenece y pueda intercambiarlo sin la necesidad justamente de este intermediario de confianza. Entonces, ¿cuál es el problema que resuelve el blockchain? Básicamente es el problema del doble gasto, vamos a llamarlo. ¿Cuál es el problema del doble gasto? Imagínense de que en el mundo digital los bienes son infinitos. Es decir, si yo les envío un libro digital a cada uno de ustedes, les envío un libro en PDF, por ejemplo, yo ese libro lo sigo teniendo. Es decir, no lo pierdo por habérselos enviado a cada uno de ustedes.
Esa propiedad no la tienen los bienes físicos. Si yo le presto a Mariana un libro mío, físico, en papel, yo ese libro ya no lo tengo más en mi posesión. Entonces, ¿cuál es el problema o cuál es la gran diferencia entre el mundo físico y el mundo digital? Justamente, primero, en que por transferir ese bien yo no lo pierdo en el mundo digital, pero aparte yo puedo generar cuantas copias necesite con un costo muy, muy bajo. Es decir, ¿cuánto me cuesta copiar un libro en papel? Bueno, me cuesta un montón de recursos. ¿Cuánto me cuesta copiar un libro digital? No me cuesta nada, ¿eh? Simplemente con copiar y pegar yo puedo tener una nueva copia de ese libro digital. Entonces, la economía del conocimiento hasta hoy vino creciendo así, en el sentido de que la economía del conocimiento, a diferencia de la economía física, es una economía donde los bienes son infinitos, porque el conocimiento, la información es casi infinita. Entonces, tenemos un problema para, de alguna manera, juntar estas dos economías, la economía de lo físico, la economía del mundo finito con la economía del mundo infinito, ¿no? Y esto se ve muy bien en la moneda. ¿Cuál es el problema principal de la moneda? En que la moneda, si yo voy con $10 y quiero comprar algo, con un billete de $10, yo ese billete, una vez que compré ese bien, yo ya no lo tengo más. Ahora, ¿qué pasa con el mundo digital? Decíamos antes, por transferir una moneda, entre comillas, yo no la pierdo. Entonces ahí, hasta ahora, necesitamos de los intermediarios de confianza, de los bancos, de los medios de pago, pero principalmente de los bancos que se encargan básicamente de anotar en un registro, en una planilla, de que si yo le transfiero a Mariana $10, yo esos $10 no los tengo más, ¿no? En ese mundo digital. Entonces, obviamente el dinero no viaja hacia Mariana, sino que simplemente en una planilla o en un Excel, digamos, de una base de datos un poco más compleja, cada uno de los bancos va registrando de que yo ya no tengo más esos $10 y ahora los tiene Mariana. Entonces, el problema fundamental que tenía o que tienen los bienes digitales es este problema del doble gasto. ¿Cómo evitar de que si yo gasto algo, no vuelva a gastarlo en el mundo virtual, ¿no? Para poner un ejemplo más simple, ¿cuánto vale una foto? Voy a poner un ejemplo argentino, disculpen, de Messi firmada. Es decir, una foto en papel firmada por Messi. Bueno, seguramente valga bastante, ¿no? No sé el precio, pero seguramente valga bastante. Ahora, ¿cuánto cuesta una foto digital de Messi? No cuesta nada. ¿Por qué no cuesta nada una foto digital de Messi? Justamente por esto del doble gasto, ¿no? Y de la posibilidad de que los bienes digitales se puedan transferir sin la necesidad de perderlos. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer blockchain? Blockchain principalmente viene a, decíamos, es una base de datos distribuida y todas las características que mencionamos recién, pero viene a resolver este problema del doble gasto. De alguna manera, blockchain nos permite hacer bienes digitales únicos e irrepetibles. ¿Por qué? Porque al tener esta base de datos distribuida, yo puedo asignar determinada, entre comillas, propiedad de un bien digital a determinado usuario o a determinada persona sin la necesidad de contar con un intermediario. Pero vayamos a algunos ejemplos. Déjenme poner algunos ejemplos del mundo privado y después de algunos gobiernos que ya están trabajando con esta tecnología. Por ejemplo, Walmart está utilizando esta tecnología para darle trazabilidad a determinados productos que vende, por ejemplo, los cerdos. Entonces, cuando uno va a la góndola, uno puede tener como usuario, como consumidor, la certeza de que ese producto, por ejemplo, no ha perdido la cadena de frío, porque es una tecnología que es muy buena para darle trazabilidad a la información de ese producto, ¿no? Entonces yo puedo tener la certeza de que salió de la granja, del criadero, ese cerdo hasta la góndola, nunca ha perdido la cadena de frío, ¿no? Algunos gobiernos lo están utilizando, por ejemplo, acá en Argentina se está utilizando para certificar el boletín oficial. Ustedes saben que los boletines oficiales son casi el documento más importante que tienen los gobiernos porque es donde se publican todas las medidas y las políticas públicas que lleva adelante un gobierno. Bueno, se está utilizando esa tecnología para dar la certeza a terceras partes de que ese boletín oficial nunca fue alterado en el tiempo. Por eso decía que hoy blockchain trabaja principalmente como un notario digital, es decir, lo podemos utilizar y ya vayan pensando en sus organismos cómo podemos utilizar esa tecnología para dar la certeza de que determinado proceso o que determinada información no ha sido alterada. La ciudad de Bahía Blanca, aquí en Argentina, por ejemplo, fue pionera en el uso de blockchain para la trazabilidad de subsidios. El municipio, así como cualquier municipio de América Latina, entrega subsidios, en este caso eran subsidios a artistas, a artistas que lo necesitaban para realizar un concierto, para publicar un libro, para hacer un disco, etcétera, etcétera.
Entonces, lo que hicieron fue crear una plataforma con esta tecnología, que lo que permite esa plataforma es dar la trazabilidad, es decir, que cualquier ciudadano puede ingresar, ver a quién se le otorgó ese subsidio, en qué se gastó ese subsidio, con la certeza de que nadie, ni ningún funcionario pudo alterar esa información. Y esto es muy importante, por ejemplo, acá en Argentina hace algunos años tuvimos algunos escándalos con el Instituto de Estadísticas a nivel nacional, que es, por ejemplo, el instituto que medía la inflación. Y hace algunos años tuvimos algunos escándalos porque se comprobó de que los funcionarios manipulaban esa información, manipulaban esos datos. Bueno, esta tecnología nos permitiría tener la certeza de que ningún político, ningún funcionario, ningún proveedor del Estado, nadie alteró determinado proceso o determinada información. Chile Compra es uno de los portales de compras públicas más importantes a nivel regional. Lo está utilizando justamente también para sus procesos licitatorios. ¿Cuál es el problema que tiene Chile Compra y que tiene muchos proveedores, digamos, o que tienen muchos de estos sistemas en América Latina? Todo el proveedor desconfía del Estado, ¿no? Entonces, yo me estoy presentando una licitación, desconfío de que el funcionario público no vea mi propuesta y le avise a algún proveedor amigo que pase un número menor, ¿no? Entonces, todos los que hemos sido proveedores del Estado, muchas veces tenemos desconfiamos acerca de los procesos de licitación. Bueno, Chile Compra está utilizando esta tecnología para darle transparencia al proceso de licitación y para darle la seguridad a los proveedores de que nadie, absolutamente nadie, puede modificar ni ver su propuesta hasta el momento que se abren los sobres, ¿no? Hasta el momento que cierra efectivamente esa licitación. En Chile también lo está utilizando para todo lo que es su portal de datos abiertos de energía. Chile tiene un programa muy interesante que se llama Energía Abierta y lo están utilizando esta tecnología. Claro, ¿qué es lo que hace la energía abierta? Recolecta información de otros organismos y las publica en formatos abiertos. ¿Cuál era la desconfianza que se tenía en su momento? En que a ver si Energía Abierta no modificaba algunos de esos datos que no producía, sino que recolectaba de otros productores de información. Bueno, Chile Energía Abierta lo está utilizando o está utilizando blockchain para dar la certeza a cualquier ciudadano, a un auditor de gobierno, de que nadie alteró esa información en todo ese proceso de publicación. Pero esta tecnología también lo que nos permite, y acá hay muchos gobiernos o municipios que ya la están empezando a utilizar, es para darle una identidad digital al ciudadano. ¿Por qué? Porque me permite de alguna manera, así como en el mundo de las criptomonedas, yo puedo comprar Bitcoin y transferirlo a cualquiera de ustedes, en el mundo del gobierno ya se está empezando a utilizar para todo lo que son certificados de gobierno. Imaginen hoy la cantidad de certificados que ustedes tienen como gobiernos o que emite un gobierno a su ciudadanía. Desde un registro de conducir, un certificado de construcción, un certificado de libre deuda, un certificado de habilitación comercial, bueno, cientos y cientos de certificados que emiten hoy los gobiernos. Muchos hoy de esos certificados son en papel, porque justamente nos evitamos el problema del doble gasto, pero hoy ya muchos gobiernos están utilizando esta tecnología para empezar a emitir sus propios certificados digitales. Entonces, se le puede dar a la ciudadanía una ID digital en blockchain y en una aplicación comenzar a recibir una especie de portadocumentos, ¿no? Comenzar a recibir todos estos certificados. Recientemente aquí en Argentina, perdón, en Chile hay algunos municipios que están utilizando esta tecnología para emitir sus credenciales o sus registros de conducir. Entonces, cualquier tercero puede validar rápidamente de que ese registro es un registro válido, de que no fue alterado, de que no fue falsificado y que fue emitido por quien dice ser, ¿no? Un ejemplo de ahí, de México, de la zona metropolitana de Monterrey, de San Nicolás de los Garza. San Nicolás hoy lo está utilizando para emitir sus anuencias de alcohol y para emitir sus habilitaciones comerciales. Entonces, ¿cuál es, digamos, cómo se le puede empezar a dar una mayor utilidad y mayor eficiencia a algunos procesos de gobierno? Por un lado, cualquier inspector de gobierno puede simplemente con escanear un QR que está puesto en cada uno de esos comercios, saber si ese certificado es válido, si ese certificado expiró y tener la certeza de que nadie lo ha adulterado a ese certificado. Pero no solo eso, sino también uno puede hacer analítica sobre eso y empezar a planificar las visitas de los inspectores según la analítica de esos certificados. Pero no solo eso, sino también que los ciudadanos también puedan empezar a transformarse en una especie de inspector. Y esto es lo importante, y esto es lo que decíamos
de cómo podemos generar políticas públicas para que, para que la ciudadanía se involucre justamente, ¿no? Y una de las formas en este caso es que la ciudadanía pueda saber de que nadie alteró ese certificado, ¿no? Hoy universidades, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Monterrey, universidades aquí en Argentina, lo están utilizando para emitir sus títulos, ¿no? Entonces, es una tecnología de que tiene un gran abanico de posibilidades, pero que hoy inicialmente se está utilizando principalmente para lo que es la emisión de credenciales, llamémoslo, de patentes, para la emisión de todo lo que son certificados que emite un gobierno. Y esto nos permite despapelizar, pero también abrir hacia la comunidad la posibilidad de que cualquier tercero pueda verificar que un certificado, por ejemplo, no ha sido alterado. Entonces, es una tecnología, vuelvo a repetir, y volvemos a unir la primera parte de la conversación con esta última parte. El gran desafío de todas estas implementaciones, lo mismo que si pensamos en inteligencia artificial, lo mismo si pensamos en sensores, etcétera, es cómo la incluimos, pero de la perspectiva del usuario. Es decir, cómo podemos empezar a pensar políticas públicas con tecnología, pero poniendo al ciudadano en el centro. Es decir, poniendo, y creo que blockchain y el tema de blockchain e identidad digital, esto de que le podamos dar una identidad digital a cada ciudadano, es claramente una forma de lograr una mayor autonomía del ciudadano. ¿Por qué? Porque no necesito ahora ir cada vez que necesite hacer un trámite a la ciudad, al ayuntamiento, no necesito presentarme presencialmente, puedo tener todos mis certificados en mi celular sin la necesidad, o mejor dicho, bajando los costos de transacción que se tienen hoy con el Estado. Entonces, un poco el mensaje es, pensemos en cómo utilizamos la tecnología, pero poniendo al ciudadano en el centro. De nada sirve la tecnología por la tecnología misma. Y esto hay muchas modas que se han dado en muchas ciudades. Les cuento una moda para no herir la sensibilidad de nadie de aquí en Argentina. Pero hace ya varios años los municipios se generó como la moda de poner cámaras de seguridad en todas las calles, ¿no? Entonces todos los municipios salieron desesperados a poner cámaras de seguridad. El problema que estamos viendo hoy es que el delito no ha disminuido en la Argentina producto de las cámaras de seguridad. Y lo segundo es que empezamos a ver temas de privacidad de la ciudadanía y empezamos a ver temas de dónde está el valor agregado de esas cámaras de seguridad. Es decir, si el delito no ha disminuido, verdaderamente, ¿para qué vamos a utilizar esa tecnología? Es un ejemplo muy simple, pero que sirve para conceptualizar bien de que más que evitar las modas de la tecnología, lo que debemos pensar es cómo la utilizamos para poner al ciudadano en el centro de la gestión y sobre todo cómo la utilizamos para dar una nueva posibilidad de participación a ese ciudadano. Ya he hablado demasiado, vamos a dejar algún tiempo para preguntas. Tienen aquí el chat. Si tienen micrófono, también los invito a que, si pueden, lo habiliten y si no, de última pregunta por aquí, pero también tienen el chat. Así que muchas gracias, estoy abierto a sus preguntas, a comentarios o como quieran participar. Hola, Colin, el nombre lo pongo acá directamente en el chat. Y el proyecto es en la ciudad de Iquique y el arquitecto se llama Alejandro Aravena. Si lo buscas así, Alejandro Aravena Iquique, sale directamente. Si mal no recuerdo, el proyecto se llama Quinta Monroy. Y es un ejemplo súper, súper interesante de cómo pensar justamente políticas públicas utilizando las capacidades de la comunidad. Yo creo que en este contexto de cambio tecnológico, en este contexto que vivimos en América Latina, donde claramente la ciudadanía ha incorporado la tecnología y lo usa para protestas, lo usa para transferir sus demandas al sistema político, me parece que ese es un ejemplo muy, muy bueno de cómo podemos incluir a la ciudadanía en la formulación de políticas públicas. Dice Daniel, pensando en términos de resultados no deseados o externalidades negativas del blockchain, ¿qué impacto tiene la tecnología en la nube, en el medio ambiente? ¿Pueden desarrollarse servicios sustentables? Bueno, ese es uno de los grandes debates, Daniel, con el tema de blockchain y algo que no dijimos y que Daniel apunta muy bien es que toda esta tecnología utiliza un gran desperdicio, vamos a hacerlo, necesita una gran capacidad eléctrica para poder funcionar, ¿no? Necesita grandes cantidades de energía para poder funcionar. Yo no tengo una respuesta tajante, Daniel, pero sí
te voy a transferir algo que dicen los que están más en el mundo de las criptomonedas, que dicen, bueno, pero ¿cuánta energía se gasta para mantener el sistema actual de emisión monetaria, ¿no? Tradicional de los países? Creo que no es una respuesta válida. Lo que sí me parece más interesante, que estamos viendo hoy, es que ya existen minerías, que son esto que produce la energía para que el blockchain funcione, sustentables, es decir, minerías con energías renovables. Entonces, ya hay cada vez más centros mineros que ya están utilizando energías renovables. Creo que para evitar el impacto ambiental y demás, creo que ese debería ser el camino, ¿no? Después dicen, definitivamente tecnologías como las blockchain es lo último, sin embargo, como desarrollos como estos requieren no solo de creatividad, sino de recursos. Para proyectos estatales y federales existen los recursos, pero para gobiernos municipales no es tan sencillo en función de la escala de los municipios. ¿Cómo podemos acceder a fondos que nos permitan lograr este tipo de...? Totalmente. Estoy de acuerdo. Muchas veces uno ve los grandes proyectos de ciudad inteligente, ¿no? Entonces dice, bueno, el gran proyecto de ciudad inteligente, y poner el caso Barcelona, o el caso, no sé, Tokio, o el caso Nueva York. Entonces, uno de una ciudad de América Latina se pregunta, ¿y cómo yo accedo a eso, ¿no? Porque claramente las ciudades de América, a ver, con un puñado, quizás la Ciudad de México, la Ciudad de Buenos Aires, San Pablo, Río, Bogotá, es decir, con los dedos de una mano quizás podemos contar las ciudades que pueden replicar aquellos modelos de ciudad inteligente a nivel mundial. Y con el resto de las ciudades, ¿qué hacemos? Es la pregunta, ¿no? Porque todos los modelos que estamos viendo son los grandes modelos que, como dicen ahí, necesitan una gran inversión de tecnología, necesitan proveedores, etcétera, etcétera, que la gran mayoría de las ciudades de América Latina no pueden acceder. Entonces, para mí, yo quiero transmitirles un mensaje un poco distinto, digamos, una ciudad inteligente es una ciudad de que puede resolver los problemas con el contexto y con los recursos que posee, ¿no? No necesariamente hay que copiar los modelos de las grandes ciudades a nivel mundial. Y ahí me parece de que hay un montón de tecnologías. El caso de blockchain, miren, el caso de blockchain es mucho más simple de implementar o mucho menos costoso de que un montón de otras tecnologías, por eso quizás también lo pusimos aquí el ejemplo. Hay un montón de desarrollos de código abierto, hay un montón de soluciones que son muy, muy fáciles de implementar. Por ejemplo, aquí en la Argentina lo están implementando ni siquiera ciudades, universidades que son muy, muy pequeñas y ya lo están implementando, ¿no? Entonces no se necesita un gran desarrollo ni de infraestructura ni de recursos como para poder implementarlo. Pero el mensaje es, ¿cómo podemos buscar modelos propios? Y creo que este premio apunta muchísimo a ello, o favorece o fomenta muchísimo esto de decir, ¿cómo podemos buscar modelos innovadores de aplicación de tecnología, pero bajo los contextos particulares de cada realidad de América Latina? No, por eso decía, no copiar necesariamente o de manera cerrada políticas públicas de decir, bueno, funcionó en Barcelona, ¿por qué no va a funcionar en una ciudad pequeña de América Latina? Ese no es el modelo, sino en cómo, bajo nuevos modelos de gestión, podemos buscar esas políticas públicas innovadoras. Pero completamente de acuerdo con el comentario, ¿no? Hace algunos años, simplemente para poner un ejemplo muy, muy simple. Aquí una ciudad se llama la ciudad de Mercedes, en Argentina, es una ciudad pequeña, debe tener 50.000 habitantes. En el año 2012 sufrió una gran inundación. Quedó toda la ciudad bajo agua, y una vez que pudieron recuperarse digamos, de esa catástrofe, el director de informática del municipio, es decir, no una gran empresa ni nada, el director de informática del municipio se le ocurrió empezar a poner sensores en la cuenca del río que se desbordaba y por eso se generaban las inundaciones. Y lo que hizo fue básicamente comprar unos sensores por Mercado Libre o por Alibaba, no me acuerdo por qué plataforma, pero simplemente comprar esos sensores y él, con su propio equipo municipal, empezó a instalar algunos sensores para medir la cuenca del río y el crecimiento de la cuenca del río. Y no solo eso, sino que los datos que extraían de esos sensores los publicaron en su portal de gobierno abierto. Entonces la ciudadanía podía tener acceso a información en tiempo real y eso disparar alertas si los niveles de la cuenca del río subían más de lo normal. Bueno, en el 2014 la ciudad se volvió a inundar. 2 años después, la ciudad quedó bajo agua nuevamente. ¿Cuál fue la única o la gran diferencia? Es que 2 horas y media antes de que la ciudad se inunde,
Tanto los bomberos, defensa civil como la ciudadanía ya sabían de que se iban a inundar. Y por lo tanto, por lo menos pudieron rescatar digamos, no hubo muertes, pudieron rescatar sus bienes más preciados, pudieron de alguna manera planificar qué iban a hacer con el problema de las inundaciones. Y esto no fue por una gran empresa, no, simplemente fue por el director de informática que frente a un problema particular de su ciudad, vio cómo buscar una forma, obviamente que el problema de las inundaciones no se resolvió, pero por lo menos dio una herramienta más a la ciudadanía para poder prevenir este tema de las inundaciones, ¿no? Gracias por la respuesta, porque municipios como Tepatitlán, Jalisco, con 150.000 habitantes, lo que queremos es involucrar a los ciudadanos con los compromisos globales que tenemos como sociedad, totalmente. Y tratamos de hacer algo sencillo de vinculación global. Pero literal, lo que hacemos con lo que tenemos, quisiéramos evolucionar un poco de tecnologías como blockchain. Bueno, hoy, por ejemplo, nosotros estamos utilizando blockchain para certificar determinados objetivos o para certificar los avances en materia de objetivos de ODS de determinados municipios. Digamos, hay un gran abanico de posibilidades de cómo se puede utilizar esa tecnología. Pero básicamente, lo que decía, el desafío está en cómo podemos poner al ciudadano en el medio. Y esa es un desafío muy, muy, muy trabajoso. Uno a veces piensa de que simplemente por crear un portal de participación, ya naturalmente la gente se va a volcar a participar en las políticas del municipio. Y eso les puedo asegurar de que comúnmente fracasa. Hemos visto cientos de experiencias de municipios que dicen, bueno, vamos a crear un portal de participación para que la gente deje sus reclamos y sus propuestas, y comúnmente fracasa. La participación ciudadana es algo mucho más complejo, lamentablemente. La participación ciudadana es algo que hay que destinar recursos, pero sobre todo hay que llamar a la ciudadanía a participar en los intereses específicos que tiene la ciudadanía y por los canales que comúnmente ya la ciudadanía está participando. Es decir, cuando uno llama a participar a la ciudadanía para algo que no va a tener impacto social, por un canal de que la ciudadanía no está acostumbrada a participar, y sobre todo cuando uno no involucra a la ciudadanía en la implementación de esa política pública, es decir, solamente la llama a participar para que elijan el nombre de un puente, comúnmente esas experiencias de participación fracasan. Entonces, no es como pensábamos hace 10 años, quizás el tema de la participación ciudadana, de que iba a ser algo mucho más simple y que simplemente por el hecho de acceder a Internet la ciudadanía ya iba a participar, sino que es algo mucho más complejo, en la cual debemos buscar una nueva forma de gestión de esa participación ciudadana, ¿no? Esas son algunas de las experiencias que hemos visto más interesantes. El blockchain lo puede, dice, desarrollar cualquiera o tiene que ser una empresa certificada. Si es por una empresa certificada, ¿con cuál es la certificación? No. Una de las grandes ventajas de esto es que el blockchain ya nos da una infraestructura. Es decir, uno puede utilizar, por ejemplo, la infraestructura de Bitcoin, la infraestructura de Ethereum, o cualquier infraestructura que ande dando vueltas, hay muchísimas infraestructuras, y uno lo que puede hacer es construir aplicaciones arriba de esa infraestructura. Es decir, yo puedo construir una aplicación cualquiera, cualquier desarrollador, no tiene que ser una empresa, lo puede hacer el mismo gobierno, lo puede hacer una misma universidad. Hay un montón de repositorios abiertos, si quieren después les puedo compartir alguno que nosotros utilizamos, que son repositorios abiertos para que cualquier departamento de sistemas del municipio los pueda utilizar para emitir sus credenciales. Y eso es software libre, software abierto. Entonces, no tiene que ser una empresa. El municipio no tiene que construir una propia infraestructura, sino que ya puede utilizar cualquiera de las infraestructuras que están dando vueltas a nivel mundial y construir la aplicación arriba de esa infraestructura. Por eso lo pusimos como ejemplo, porque parece que es una tecnología muy del futuro, pero en realidad es una tecnología que está muy al alcance de los municipios y de los municipios que no tienen gran infraestructura o grandes recursos. Entonces después, si quieren, a través de Mariana, yo puedo compartirles algunos repositorios o algunos ejemplos como para que ustedes bajen más a tierra de qué se puede hacer con esa tecnología, pero no lo tiene que hacer una empresa necesariamente, una empresa lo puede hacer, nosotros lo hacemos, digamos, pero no lo tiene que hacer una empresa necesariamente y lo puede hacer un municipio tranquilamente, ¿no? Oscar dice, ¿cómo crees que se pueda dar el primer paso para que las soluciones respondan a esas necesidades sociales y poner en consenso a los involucrados? ¿Cómo procesar esa información de manera eficiente? Bueno, Oscar, ese es un poco de los desafíos que mencionábamos antes, ¿no? Yo creo que, digamos, cuando un gobierno no necesariamente ha abierto la participación
La utiliza simplemente como una estrategia de marketing, esas estrategias no funcionan, esas estrategias fracasan comúnmente. Entonces, lo que quiero decir es, el primer paso se da internamente. Si no hay un cambio interno en la forma en la cual gestionamos, es muy difícil que luego eso se transmita hacia la participación ciudadana. Y ese cambio tiene que ver primero, el primer gran desafío que creo que tienen hoy los gobiernos municipales es cómo rompemos los hilos de información. Es decir, cómo dejamos de utilizar al ciudadano como un delivery de la administración pública. Acá en Argentina le decimos un cadete, ¿no? Un delivery es esa persona que va de un lado a otro, que contratamos para que nos traiga, para que nos haga los trámites. Bueno, comúnmente hoy el ciudadano está al servicio del Estado y tendría que ser al revés, ¿no? A la hora de hacer trámites y demás. Entonces, si yo voy a una oficina estatal y me dicen, bueno, el sello se lo tiene que poner aquí, pero el formulario lo tiene que ir a buscar a otra oficina, pero después me tiene que traer un certificado de otra oficina que me dice que no tengo deudas. Todo eso sucede porque el Estado no comparte información, es decir, porque gestionamos con bases de datos fragmentadas. La información que maneja la Secretaría de Transporte no es la misma que la que maneja la Secretaría de Atención al Ciudadano, entonces no es la misma la que maneja la Secretaría de Salud. Pensar políticas públicas o servicios públicos con este contexto de información es muy difícil, Oscar. Y es muy difícil abrir a la participación ciudadana si después lo vamos a tener a ciudadanos durante 5 horas para hacer un trámite. Entonces, es un ida y vuelta. Mi recomendación es que primero pensemos en cómo reestructurar toda la información que tenemos del ciudadano hacia adentro, cómo rompemos estos hilos estancos de información hacia adentro de la administración pública, para luego sí pensar estrategias de participación y que esas estrategias de participación nos den los insumos internos para mejorar nuestras políticas públicas. Pero comúnmente si nosotros abrimos a la participación, pero internamente en el back office, digamos, seguimos teniendo graves problemas de información, después no tenemos cómo darle seguimiento, después no tenemos cómo involucrar de manera productiva a ese ciudadano, porque no sabemos cómo manejar información internamente. Entonces, un poco mi recomendación es, primero, pensar en cómo mejorar los flujos de información y de comunicación internamente, cómo rompemos los hilos estancos de la administración pública para luego buscar nuevas formas de gestión. Buenísimo, pues se nos terminó el tiempo, pero a todos muchas gracias. Lucas, muchas gracias, estuvo increíble el webinar. Lo único que les pediría es para poder hacerles llegar lo que nos mande Lucas y un poco la presentación o los highlights de este webinar, si se pueden registrar, digo, muchos de ustedes ya están registrados, pero a través del link que les está dejando, que se está poniendo acá en el chat, vamos a crear también el grupo de Facebook. Entonces, pues muchas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias, Lucas, estuvo increíble y estamos a la orden en el correo por si tuvieran cualquier otra duda o que quisieran que los conectara con Lucas. Perfecto, gracias Mariana, gracias a ustedes, gracias a todos por la participación, por la paciencia y nos vemos en el grupo de Facebook. Continuamos la conversación por ahí. Perfecto, pues muchas gracias y que tengan excelente día. Saludos, chau, chau. Chao.